Familias, ¿cómo les va? Bienvenidos, ya estamos nuevamente en el aire, aquí en Canal 2 de Cable Sonovisión, Ultranet, servicio de televisión digital, Sono Digital, para lo que es este ciclo del 2024 de día por día noticias en este ciclo 2024, que bueno, ya estamos arrancando, obviamente que paulatinamente van a comenzar ustedes a ver algunos retoques, algunos cambios, pero con la esencia de mantener siempre con la información que se genera en nuestro Tino Gasta lo más objetiva y certera posible dentro de lo que se va generando y que ha ido marcando prácticamente durante estos 30 años de vigencia de Día por Día Noticias, mantenerse en el tiempo y con un producto que aquí nació justamente en Cable Sonovisión, ahora actualmente complementados con Ultranet, con Sono Digital y a través de las redes sociales, donde nos pueden seguir en cada una de las alternativas que de aquí vamos a ir generando. Con el equipo que bueno, se conforma para este ciclo, Roberto Díaz, edición, cámara, quien les habla en aspectos periodísticos, las colaboraciones periodísticas y técnicas que también de a poco vamos a ir presentando a medida que vaya avanzando este ciclo 2024 de Día por Día Noticias. No nos extrañen más, ya estamos aquí después de este último fin de semana largo que tenía que ver con el carnaval, que tenía que ver con un descanso, una prolongación de un descanso para muchos que han aprovechado febrero para visitar nuestro Tino Gasta. Ustedes saben que en la primera quincena que estuvimos aquí en el aire, dábamos cuenta del movimiento turístico que se había venido desarrollando y reflejando en nuestra región. En los días que nos restan estaremos en las próximas ediciones dando en detalle lo que acontece ya cerrando esta primera quincena de febrero en cuanto a lo turístico, a los visitantes, al movimiento que ha generado Tino Gasta durante esta temporada veraniega, que recuerda hoy el día de San Valentín, por ejemplo el día de los enamorados, como así también estamos recordando el miércoles de ceniza, el miércoles de ceniza que marca puntualmente el inicio de esta cuaresma a partir de ahora para la fe católica y que tiene que ver con una celebración en particular eucarística y que da cuenta de la incineración de aquellos ramos del último domingo de ramos del año anterior y que, bueno, tiene que ver o forma parte de este rito en el marco de las celebraciones católicas para iniciar con este miércoles de ceniza el tiempo de cuaresma para la fe católica. Ayer se recordó también el Día Mundial, Día Internacional de la Radio y también se recordó el Día de los Amantes. Vaya que si ha sido una semana con fechas, aparte de los carnavales, que bueno, habitualmente venimos recordando. Vamos a las noticias más cercanas, las que se han ido desarrollando hace poquito aquí en Tino Gasta y que están dentro de lo deportivo, porque hubo la tradicional competencia ciclística en ruta Vendimia 2024, esta vez organizada por el área de deportes del municipio de Tino Gasta y que ha tenido una convocatoria numerosa de grandes valores de la región. Hola, muy buenas tardes. Sí, la verdad que sí. Llegó el triunfo que tanto buscábamos hace bastante, como es la gran vendimia. Y bueno, la verdad llegó a un sprint masivo y bueno, llegamos con la fuerza que queríamos, ¿no? Bueno, ¿qué te pareció el circuito? Muy lindo.
la verdad tuvo hubo subidas, bajadas, llanos, estuvo muy bueno, así que muy contento. ¿La lluvia no afectó en nada? Sí, la verdad que sí, nos agarró la lluvia, nos mojamos entero, nos ensuciamos, así que bueno, por lo menos no sufrimos calor, ¿no? Bueno, Valentín, contanos qué estás haciendo, dónde estás corriendo y bueno, cómo estás este año, cómo estás comenzando este año. Sí, nosotros venimos preparando Argentino de Ruta, que se hace ahora el próximo mes en Catamarca, así que venimos de la mejor manera. Y bueno, agradecer al equipo que me trajo para esta carrera. Y bueno, dejamos lo mejor para que quede lo más alto el equipo, ¿no? Bien. Bueno, Chipote, armándote también un equipo, la verdad, bastante bueno, ¿no? Y muy rápido se ha rodado, ¿no? Sí, buenas tardes. Sí, gracias a Dios pudimos armar un equipo del Tiene el Gaucho con buenos corredores. Son amigos míos, corremos en Catamarca juntos, en diferentes partes. Así que bueno, gracias a Dios vinieron y bueno, y pudimos tener un triunfo con Valentín, ¿no? Bueno, ¿cuántos podios pudieron hacer hoy? Creo que dos. Creo que agarramos el sexto también, primero y sexto, así que, bueno, bien contentos y gracias a la Municipalidad de Tinogasta que hizo este evento y que está fomentando el ciclismo, que es tan importante, que acá hay muchos chicos en Tinogasta que hacen el esfuerzo y salen a correr en varios lugares. A nosotros nos queda muy lejos todo para ir a correr, pero bueno, gracias al Intendente Ernesto y al Diputado Nacional Sebastián Noblega que bueno, que están haciendo carreras, ¿no? ¿El circuito? Circuito espectacular. Espectacular, tuvo todo el condimento. Como digo, yo estoy corriendo en San Juan, voy a correr. Así que bueno, esto tuvo todos los condimentos. Así que muy bien la organización. Así que hermosa experiencia, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Valentín. Muchas gracias. Y bueno, quiero agradecer a mi amigo que me trajo para su casa. Me dio la mejor comodidad. Y bueno, este triunfo va para la familia de él y de él. Vamos, vamos, después de la línea, por favor, no cierren la calzada, después de la línea, vamos, 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 se terminó. Bueno, Hugo, en principio una temporada vendimial, digamos, con diversos eventos. Hola Manuel, ¿cómo estás? Sí, la verdad es que venimos llevando a cabo diferentes eventos y propuestas deportivas. Empezamos desde lo que fueron carreras de natación, torneos de natación, ahora estamos pronto a finalizar los torneos de vóley, tanto masculino y femenino, en la categoría unificada y A masculina y A femenina. También tuvimos el evento de la vendimia de la Supercopa de Tinogasta, Restart vs Facundo, donde el equipo riojano fue el que logró la victoria. Así que fue un viernes maravilloso que vivimos en el Polideportivo El Gigante con una cantidad de público extraordinaria, la verdad. Y el día sábado tuvimos la gran carrera ciclística de la vendimia, donde tuvimos 70 ciclistas inscriptos, que la verdad nos hace ver que lo que venimos haciendo, lo que venimos plasmando, cada vez tiene mayor resultado y repercusión. ¿Con qué resultados a propósito de esta competencia ciclística? La verdad que fue un muy buen resultado, una por la cantidad de ciclistas, la verdad que no esperábamos tanto. De muchos lugares nos acompañaron, ciclistas de Catamarca Capital, de La Rioja Capital, de Chamical, de San Juan, de Fiambalá, muchos ciclistas locales, de Los Sauces, de Aymogasta, la verdad que fue muy amplio de lugar de origen de los ciclistas, con una convocatoria de público muy buena, y la verdad que fue una tarde de sábado maravillosa que se culminó con la entrega de premio en lo que fue el bingo en la plaza principal. Bueno, con lluvia incluida inclusive, ¿no? Hermosa, la verdad, sí, los ciclistas también nos decían que por ahí se esperaba una tarde muy calurosa, que la verdad que se sentían, la mayoría nos dijo que se sintió cómodo con la lluvia, la verdad, porque la primera vuelta y media de la carrera tuvo una lluvia, que después paró y salió el solcito, así que fue el condimento especial que nos dio el día sábado para la carrera. A propósito, contame cuáles fueron los resultados, los premiados. Tengo a mano acá lo que son el tema de los chicos que salieron primero de cada categoría.
en la categoría Elite. Bueno, Valentín Castro de Capital fue el ganador, de segundo salió Kevin Castro de San Juan, Enzo Luján de Chamical, Daniel Lucero de La Rioja, Lautaro Flores de La Rioja y Miguel Olmo Sexto de La Rioja. En Master B, Elio Olivera de La Rioja, Rodrigo Sanduay de La Rioja, Daniel Londero de La Rioja, Gonzalo Núñez de Tinogasta y Quintero Ramón de Imogasta, quinto lugar. Y la categoría promo, primero Jorge Valdés de Tinogasta, segundo Sergio Cardoso de Tinogasta, tercero Néstor Chávez de Imogasta y cuarto Daniel Ramiro de Los Sauces. En cuanto a la premiación, estamos hablando de que categoría libre, el primero llevó 200 mil pesos en premio, el segundo 100, 70, 50, 30 y 20 el sexto. En la categoría Master B fue 100 mil pesos para el primero, 70 mil para el segundo, 50, 30 y 20 mil para el quinto. Y en la categoría promocional 50 mil para el primero, 30, 20 y 10 mil pesos para el cuarto lugar. ¿Cómo sigue ya este último tramo de febrero? Porque bueno, seguramente ya aguardarán marzo para iniciar con las diversas escuelas y todo lo que tiene el polideportivo. Tal cual, nosotros ahora tenemos la finalización de lo que es Zumba. Vamos a hacer el cierre de temporada el día viernes en el Parque La Aldacira. Ya vamos a estipular y vamos a sacar la propaganda del horario en el cual lo vamos a hacer. También tenemos el día sábado una maratón que se hace en la localidad de La Puntilla. Para el día sábado y el viernes, tenemos ya entre viernes y sábado tenemos semifinales y finales de la categoría unificada femenino de vóley este fin de semana, y para el próximo fin de semana vamos a tener lo que es la semifinal y final de la categoría A y masculina y A femenina del torneo de verano de vóley que tenemos para realizar. Que somos parte de sus vidas. Gracias por formar parte de este periodismo independiente. Día por día noticias. El noticiero independiente de Tinogasta, Catamarca, Argentina. Hay algunos agradecimientos puntualmente desde el área de deportes del municipio de Tinogasta, puntualmente decía, porque se agradece a los diversos referentes de las áreas que han estado colaborando para la oportunidad, en este caso en el área de ciclismo, el señor Mauro Macías, a Ailén Moreno, encargada del área de vóley, como sí también al director Cristian Ávila, por la coordinación, y a cada uno de los protagonistas y eslabones de esta secretaría, y en especial al intendente Ernesto Andrada, en nombre del titular de deportes del municipio de Tinogasta, Hugo Nieto. Nos acercaba a este reconocimiento, teniendo en cuenta tareas que todavía continúan dentro de lo deportivo en este mes de febrero. Un febrero que tiene un clima muy particular, 25 grados de temperatura actual en Tinogasta, se esperan máximas de 31, 32 grados para la jornada de hoy, con alguna que otra nubosidad. Un panorama climático que, bueno, ha cambiado estos últimos días producto de las lluvias, que también provocaron sus inconvenientes en algunas zonas de nuestra ciudad por crecidas, por pequeños aludes que han abarcado zonas de este Tinogasta que vuelven a tener el mismo inconveniente. Santa Rosa, por ejemplo. Referentes del medio ambiente a nivel mundial, en este caso de Barcelona, España, vienen trabajando en ese sentido con la búsqueda de concientizar sobre cómo cuidar nuestra casa, nuestro ambiente, nuestro lugar de residencia. Y especialmente cuando hay intervenciones del hombre en búsqueda de riquezas, como lo es hoy por hoy el boom del litio. Catamarca está siendo justamente una de las mimadas de este producto por las empresas en tal sentido. Y esta organización alternativa e intercambio con pueblos indígenas radicada en Barcelona está con un proyecto de denominado Vulneración en Origen del Litio. Estas organizaciones que están recorriendo el país estuvieron en nuestro departamento Tinogasta, llegando con el mensaje y fundamentalmente difundiendo un documental para ampliar un poquito la realidad sobre el litio
y su futuro en el ambiente de lo que se busca, que es, por ejemplo, para que los automóviles eléctricos a futuro cuenten con justamente esa herramienta para poder funcionar. Pero, ¿a costo de qué? Nosotros venimos, bueno, concretamente yo soy la representante de la organización de Barcelona, Alternativa Intercambio en Pueblos Indígenas, que se traduce Alternativa Intercambio con Pueblos Indígenas. Somos una organización que llevamos muchos años trabajando en diferentes países de Via Yala, concretamente con dirigentes, asociaciones locales y también autoridades locales que nos comparten como sus experiencias, sus necesidades, y nosotros allá intentamos acompañar en los procesos de resistencia y en la lucha sobre todo por la defensa de esos derechos de los pueblos indígenas en diferentes ámbitos, como pueden ser el ambiental, el social y el político. Entonces, actualmente nosotros nos encontramos aquí en Argentina porque estamos desarrollando un proyecto que está financiado por el Ayuntamiento de Barcelona y es un proyecto que lleva por título Vulneraciones en origen del litio y derechos humanos en la compra pública de vehículos eléctricos. Este documental es en el cual se enmarca el documental Antes del litio y también otro tipo de herramientas que hemos elaborado, como por ejemplo un informe que se llama Boom del litio en territorios de sacrificio y que habla sobre toda esta situación a la que se enfrentan los pueblos indígenas con la temática de la megaminería del litio. Bien, ¿y con qué repercusiones hasta el momento? ¿Con qué realidades se están encontrando? Pues fíjese, nosotros iniciamos este proyecto para vincular el tema de la compra pública de los vehículos eléctricos, los cuales tienen una batería que necesita una cantidad muy grande de litio. Esto se enmarca en una idea cada vez más reproducida sobre la transición verde como el único, dijéramos, la única alternativa, ¿no?, al destrozo que se está haciendo la Tierra, y nosotros ponemos esto en cuestionamiento, porque si bien en Europa nos encontramos que cada vez se promueve más este discurso de la sustentabilidad, no miramos con lupa de dónde surge esa materia prima y qué tipo de impacto se está produciendo a causa de esto con el extractivismo de diferentes minerales, entre los que se encuentra el litio. Entonces nosotros, concretamente en este viaje, hemos ido hacia la zona de Salinas Grandes y también con las comunidades de Labra Laite, lugar donde fue también filmado el documental, puesto que se encuentran diversas comunidades que llevan mucho tiempo enfrentándose al problema de la megaminería, y a raíz de esto también hemos pasado por distintas ciudades. Hasta ahora hemos pasado por San Salvador de Jujuy, por Catamarca, y hoy nos ubicamos aquí en Tinogasta para seguir sensibilizando, ¿no?, y hablando de esta temática que tanto nos preocupa. ¿Con qué impacto ambiental? ¿Y qué dice la gente? Porque son los principales protagonistas, ¿no? Sí, o sea, nosotros siempre hablamos del impacto ambiental que tiene sobre todo sobre el agua, ¿no? El tema de la extracción de litio, la extracción evaporítica del litio, porque se necesita primero una gran cantidad de agua para poder hacer llevar a cabo esta extracción, y también con ya solo con la fase de exploración vemos que se encuentran esas grandes profundizaciones en las cuales se puede producir la contaminación cruzada del agua salada y el agua dulce. Entonces es todo un tema que engloba diferentes luchas. Por un lado encontramos el tema de la contaminación ambiental, pero también cómo las comunidades tienen que enfrentarse a estos proyectos por la falta de la consulta libre, previa e informada, ¿no? Son comunidades y personas que llevan mucho tiempo viviendo en esos territorios y los proyectos y las empresas llegan sin una consulta, llegan sin tener en consideración sus diferentes dinámicas culturales y sociales, generando un impacto que va más allá del ambiental. ¿Qué dicen las leyes a todo esto, por ejemplo, aquí en nuestro país, como para fortalecerlas, o cuán fuertes son en defensa del territorio y del medio ambiente puntualmente? Nosotros, a medida que hemos ido avanzando en este proyecto, nos hemos dado cuenta de que las leyes realmente no protegen a los pueblos indígenas y que tampoco hay esa protección del ambiente. Por ejemplo, con la última reforma, ¿no?, con el que se produjo aquí con el tema de bueno, disculpe, esto también le informará mejor mi compañera, pero no es cierto, como que es, ahora mismo no recuerdo si es provincial o local, pero las decisiones sobre el subsuelo ya no las puede tomar el Estado, sino que son los propios como gobiernos locales los que toman esas decisiones, saltándose, pasando por encima, ¿no?, de otras leyes de carácter ambiental y que también de las voces locales, dijéramos, de esos pueblos. ¿Qué futuro ven con el litio?
La verdad que es re complejo porque la megaminería va avanzando cada vez más, es algo que vemos que es muy difícil de detener. Sin embargo, nosotros ponemos en cuestionamiento este uso como de los minerales. Nos decían y nos prometían que los avances, como por ejemplo los vehículos eléctricos, iban a sustituir a otro tipo de combustibles como los fósiles. Estamos viendo que no es así, que al final lo único que se está produciendo es sumar, cada vez hay más consumo, cada vez hay más extractivismo, y al final esa promesa eterna de que las renovables o que el litio va a servir para compensar esto, pues encontramos que no es del todo así. E insisto, una cosa puede ser una tradición de la minería como la que desarrollan algunos pueblos indígenas, y luego estamos hablando de esas empresas, esas megaminerías que se pasan por encima de todos los derechos de los pueblos indígenas, que pasan por encima de leyes ambientales, que no llevan a cabo los procesos de consulta de la manera adecuada y acaban generando un impacto que va más allá de lo ambiental. A propósito de este documental que se está difundiendo y que durante esta temporada se ha estado recorriendo estas comunidades, especialmente aquellas que guardan relación con pueblos indígenas, pero fundamentalmente con la cercanía de las comunidades hacia proyectos mineros relacionados, por ejemplo, con el litio, a lo cual hacía referencia a la referente de la organización alternativa Intercambio con Pueblos Indígenas de Barcelona, que avanzan con un proyecto. Pero está el documental también ya elaborado, desarrollado, y que están difundiéndolo en las diversas comunidades de Latinoamérica. Y el departamento de Tinogasta también tuvo la oportunidad de observarlo, de verlo, y hasta incluso hasta en las mismas redes sociales podemos encontrarlos. Una de las protagonistas de esta iniciativa, una antropóloga, daba cuenta de la trascendencia, de la importancia que tiene saber fundamentalmente y de qué manera eran los pueblos antes de estas intervenciones mineras. Yo soy antropóloga, docente, y estamos recorriendo distintos pueblos del noroeste argentino, difundiendo un documental antes del litio y un informe que se llama Boom del litio en los territorios de sacrificio en la Argentina. Todo esto es en el marco de un proyecto de cooperación entre OPSAL, que es el Observatorio Plurinacional de Salares Altoandinos, que intenta generar una resistencia entre los pueblos que somos parte del Triángulo del Litio, Argentina, Chile y Bolivia, y Alternativa, que es una fundación de España que está vinculada al municipio de Cataluña con el tema de la compra de vehículos eléctricos. Justamente nuestra investigación apunta a develar los impactos que genera la minería de litio en los territorios donde se lleva a cabo, y para que tengan conocimiento y sensibilizar a la población del norte global que compra los vehículos eléctricos sin conocer las consecuencias que el impacto de la electromovilidad genera en nuestros territorios. A propósito de esto, dentro de esas recorridas, ¿qué impacto han observado? ¿Qué realidad ha quedado en esos lugares donde se ha explotado el litio? Bueno, justamente el informe del que hablaba es un estudio comparativo entre las realidades en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, y Salinas Grandes, en Jujuy. El Salar del Hombre Muerto está sufriendo un impacto enorme con las empresas de extracción de litio. ¿Qué tipo de impacto? Y, por ejemplo, tenemos la empresa Livent, que hace más de 20 años que está instalada en el Salar. En principio, creo que lo más significativo que podemos vincular a las prácticas extractivas de la empresa Livent es la sequía del río Trapiche. Eso se puede comprobar en territorio, de hecho lo mostramos en el documental antes del litio.
Es una de las cosas más graves que creemos que este esta empresa ha causado como impacto ambiental y por supuesto también social, porque sin agua un pueblo no puede subsistir, por lo tanto se genera pérdida de las prácticas económicas locales y migración forzada. Y esta empresa ha sido autorizada por el gobierno para ampliar la extracción, por eso ha construido un acueducto hacia el río Los Patos y además hay otra empresa que está explotando, la empresa se llamaba Galaxy, luego Alkmen, luego se está fusionando con Livent, ya son dos empresas que están extrayendo litio y sacando agua del río Los Patos. Imagínense, si una empresa ha secado un río, ¿qué puede pasar con dos? Y tenemos 3, POSCO, y tenemos 8 proyectos avanzando en el Salar del Hombre Muerto. Y no solo se usa agua salada, que se evapora en las piletas, porque es el método evaporítico el que más impacta, aunque también hay otros métodos de extracción, como el método de extracción directa, que genera un impacto muy importante, pero también se utiliza muchísima cantidad de agua dulce. Por eso nosotros decimos que la minería de litio es minería de agua. Son millones de litros de agua que se pierden en lo que nosotros denominamos humedales altoandinos, que quizás la gente que vive en las ciudades cree que la puna es el desierto, sin embargo nosotros los denominamos humedales de altura, son acuíferos subterráneos, por eso se instalan las empresas ahí, porque necesitan mucha cantidad de agua, secan los acuíferos y generan un impacto irreversible. Esto nosotros entendemos que no solo afecta a las poblaciones locales, sino también afecta regionalmente y por supuesto planetariamente. Cuando estamos en un momento de crisis ecosistémica, secar los humedales de altura creemos que no es una solución para mitigar el calentamiento global. ¿Y las leyes aquí en nuestro país, cuáles son? Como, porque evidentemente lo permite. Y es muy complejo el tema de las leyes, sobre todo en este momento que estamos enfrentando un avance, digamos, de pérdida de derechos, ¿no? Con respecto a estas nuevas reformas que se intentan imponer, pero si nos atenemos a la legislación que teníamos hasta el año pasado, se viola sistemáticamente la propia ley minera, que contempla distintas etapas que tienen que ver con presentación de informes de impacto ambiental, evaluaciones de impacto ambiental, donde tienen que intervenir también las comunidades locales y poder analizar esta información. Se omite información, se miente sistemáticamente sobre los impactos que estos proyectos tienen sobre los territorios. Entonces ningún emprendimiento económico que viole estos principios puede generar desarrollo y progreso a nuestros pueblos. Aspectos entonces de los cuales se están dando a conocer mediante estos documentales y de los cuales se recorre el mundo, inclusive en las diversas redes podés encontrar en YouTube puntualmente estas alternativas, que lo encontrás como Proyecto Vulneración en Origen del Litio y también Antes del Litio. Documentales, informes que estos referentes de Barcelona puntualmente y de nuestro país están difundiendo en esta región. Te contamos que hay aspectos interesantes que se vienen dentro de este mes de febrero y en esta semana puntualmente, que tienen que ver con el carnaval y el Festival de la Chaya y Maratón, segunda edición. Esto es en la localidad de La Puntilla, en el barrio La Frontera, casa paterna de Efraín Agüero, a partir de las 12 del mediodía, a beneficio de la capilla del Valle, de la Virgen del Valle, y esto va a tener lugar, recordemos,
el próximo día 17 de febrero. La invitación para la oportunidad, acompañamiento del municipio de Tinogasta, profesor Agüero Edgardo y la Secretaría de Cultura y Educación del municipio de Tinogasta. Festival de la Chaya y Maratón, próximo 17 de febrero en la localidad de La Puntilla. Hay más información y está relacionado con esta vuelta a las aulas, a las escuelas, puntualmente, la apertura de los edificios escolares. Con muchas expectativas, bueno, estamos reuniéndonos ya para empezar a ajustar y preparar algunas cuestiones que tienen que ver con el inicio y la vuelta, digamos, del personal, porque comenzamos con el reintegro del personal. Hoy nos estamos reintegrando los equipos de conducción, servicios generales y auxiliares administrativos, y a partir de mañana, el día jueves, se van a presentar el colectivo de los docentes, los auxiliares, y bueno, estamos teniendo reuniones para empezar a aceitar cuestiones que tienen que ver con cuestiones urgentes, como las inscripciones, como los periodos de compensatorio, como los exámenes también, que por agenda se van a dar hasta los primeros días de marzo. Y bueno, y empezar a ver cuestiones que vamos a hablar con los docentes para ir diagramando las actividades y las tareas que son cotidianas para todo comienzo del ciclo electivo. Bien, Cristian, y en relación a la estructura, al edificio, muebles, funcionamiento propio del mismo. Estamos bien. En las vacaciones nos visitaron en dos oportunidades obras civiles de Catamarca. Hicieron un relevamiento de las problemáticas que tenemos acá en el edificio, que gracias a Dios no son muchas. Siempre el problema central son los baños, porque por ahí no tenemos agua. Bueno, han hecho un relevamiento, también el tema de electricidad, de las luminarias, el tema de reposición de vidrios, el tema de la limpieza de los techos, de los desagües. Así que bueno, ellos hicieron el relevamiento, vino gente de obras públicas de acá de Tinogasta, y bueno, no sé cuándo comenzarán con los trabajos, ¿no? Yo de todas maneras, en el día de hoy vamos a recordar, vamos a pedir de que bueno nos visiten nuevamente para asegurarnos sobre todo la provisión de agua, que es tan importante para comenzar al 100% con la limpieza. Hoy comenzamos ya con la limpieza, acomodando el mobiliario también. Y bueno, y prepararnos ya para el retorno del colectivo de docentes. Docentes que bueno están hablando de posibles medidas de fuerza. Sí, me he enterado por las redes sociales de que ya ha sido presentado en la dirección de trabajo la presentación formal de la tesitura firme de comenzar ya con paro. Así que bueno, la verdad, yo creo en el tiempo que estuve no nos han comunicado absolutamente nada, sí nos han sugerido de que repasemos la agenda. Así que la verdad que no sé qué lo quiere pasar, si realmente el gobierno va a presentar la conciliación obligatoria como siempre hacen, para que, bueno, obligue a las partes a dialogar y a llegar a un acuerdo, porque tengo entendido que tuvieron todo este tiempo, que han reestructurado la agenda, porque nosotros nos deberíamos haber presentado el 5. Tuvieron todo este tiempo, no se habló nada sobre la cuestión que tiene que ver con lo salarial y también con el tema que tiene que ver con la infraestructura, con las necesidades propias de la escuela, antes del inicio de las clases. Así que bueno, yo creo que durante la jornada iremos a tener novedades. La gran pregunta es cuán garantizado está el ciclo lectivo 2024 para ese inicio que se espera. ¿Habrá una conciliación obligatoria? Porque bueno, recordemos que los docentes o los gremios que los nuclean están cumpliendo una medida de fuerza que ha comenzado hoy y por el espacio de varias horas, por estos días 48 horas puntualmente, y de la que dicen es una forma de expresarnos porque el gobierno aún no nos ha convocado para seguir dialogando, para ver de qué manera llegan a un equilibrio en lo salarial, que es lo más fuerte, ante la devaluación que está teniendo el salario
en general, básicamente, y otro tanto es el que las provincias no están recibiendo los fondos del Estado Nacional. Sin duda que este impacto se hace sentir, y el sector docente también, con sus medidas de fuerza. ¿Vuelven a las escuelas? No, por el momento no. Hoy comenzamos una medida de fuerza por 48 horas y bueno, la semana que viene ya vamos a consultar a las bases la determinación, ¿sí?, de qué medidas tomar. ¿Por qué estas acciones? Y porque no hay una oferta salarial concreta al respecto. Todavía no tuvimos un segundo llamado a paritaria y bueno, esa es la situación que tenemos hoy. ¿Está en puerta una conciliación obligatoria para iniciar el ciclo? No, por el momento no. Nosotros esperábamos hoy tener una conciliación obligatoria y no, al parecer el Estado no tiene oferta salarial todavía. A todo esto, hay movilizaciones, no solo del sector docente, sabemos que el sector salud, por ejemplo, también está en lo suyo, seguridad también por otro lado. Sí, la situación es grave para todos. Bueno, a nosotros se nos agrava por el tema del FONIT, porque no sabemos si el próximo mes lo vamos a percibir. El Fondo Nacional de Incentivo Docente lo envía a Nación. Ya no vino. Este mes no vino, se hicieron cargo las provincias, a Catamarca le correspondía 14 millones y medio de pesos. Y bueno, en eso están en trata activa lo que son los gremios nacionales. En caso de UDA, extraoficialmente tenemos la versión de que bueno, ya hubo algunos acercamientos con la parte del gobierno para ver qué se va a hacer con el tema del FONIT, si se lo saca, si se lo reemplaza. Entonces, esa es otra lucha que tenemos, pero a nivel nacional. ¿Eso cuánto significa en el bolsillo del docente? Y para un docente con 36 horas, aproximadamente 40 mil pesos de quita o de merma salarial. Bien. De todas maneras, estos diálogos aquí en la provincia se han ido extendiendo inclusive con lo que es el inicio también de la vuelta a las escuelas. La verdad que tuvimos dos reuniones. La primera, que fue la apertura de la paritaria, donde el ministro Mera nos pidió un tiempo, porque la semana que pasó él fue al Congreso Nacional de Educación y supuestamente en esta semana nos iban a llamar. No, hasta el momento no tenemos novedades y no sé qué pasará la próxima semana. No sabemos, pero ya desde él tampoco lo confirma, asegura que el ciclo lectivo puede iniciarse. Es decir, la medida abarca hoy y mañana sin concurrencia. Exactamente, y bueno, ya mañana vamos a consultar a las bases para ver qué medida tomar, si la próxima semana, si es por 48, 72 horas o por tiempo indeterminado el paro. Somos parte de sus vidas. Gracias por formar parte de este periodismo independiente. Día por día noticias. El noticiero independiente de Tinogasta, Catamarca, Argentina. Ustedes saben que dentro de las realidades que atraviesan los diversos sectores de trabajadores está el ámbito de la salud. Lo mencionábamos recientemente en la nota anterior. Hablamos de educación, de seguridad, de salud, entre otros ámbitos. Y hay cuestiones de las que se están presentando últimamente que se van acentuando. Lo hablábamos en su momento con algunos referentes de farmacias, porque entienden que como prestadores hacia obras sociales, estas no están dando cumplimiento o están demorando demasiado en el pago por los servicios que se están brindando. Lo hemos dialogado con los kinesiólogos, por ejemplo, bioquímicos, y esto también pasa con los psicólogos, un sector del cual dentro de lo que es la salud mental ha venido teniendo amplia necesidad de pedidos de órdenes para ese tipo de atenciones en post pandemia, esencialmente, y que se acentuó bastante.
el colegio que los nuclea también está hablando que desde marzo ya no prestaría servicio, al menos por un tiempo, a la obra social de los empleados públicos de la provincia de Catamarca. Y mira, la obra social, tuvimos un acuerdo cuando empezó la situación esta después de la pandemia, donde se iban a poder aligerar un poco el pago de las obras sociales, sobre todo OSEP. Nosotros, por ejemplo, presentamos la facturación a fin de mes y tres meses después cobramos ese mes. No es mes trabajado, mes cobrado, son tres meses después. La obra social cambió, donde nosotros tenemos que cargar al sistema orden por orden, sesión por sesión, según ello, para agilizar. Pero nosotros, cuando tenemos un tiempo libre, estamos ahí cargando las órdenes, que es todo un tema para cargarlas. No es fácil y te demanda horas, dos, tres horas y a veces más por día para ir cargando sesión a sesión. Y no, cuando el paciente tiene token, tenés que estar llamando al paciente para poder cargar esa sesión, que te mande un numerito, que es el token, para que poder cargar al sistema. No obstante eso, nosotros tenemos que mandar en formato papel todos los meses la facturación. O sea, aparte de cargar y ser secretarios de OSEP, tenemos que mandar al colegio. Y tenemos que esperar tres meses para percibir el pago del mes trabajado. ¿Estos tres meses siempre fue así? Y antes era más, después en un tiempo era un poquito menos, pero siempre estuvo en tres meses y llegamos a dos meses y medio. Con la promesa de que esta agilidad que de nosotros los profesionales, todos, ¿no? No solo los psicólogos, todos somos los que tenemos que cargar al sistema las órdenes trabajadas, se iba a agilizar el pago, y no es así. Y nos están quitando tiempo a nosotros y también por ahí sobrecargando al paciente, a cada rato llamándolo al que tiene la aplicación de OSEP para que nos esté mandando un numerito que es el token, como te digo, si no, no te deja cargar y la orden está invalidada. Cuando no, no hay sistema por ahí. Entonces no la puedes cargar, a veces perdés las órdenes porque se te venció. Antes el plazo era de 60 días, de que se vencía la orden, ahora es a 30 días. Pero a 30 días, cuando a nosotros nos pagan después, como te digo, al tercer mes de haber sido efectuada la sesión. Entonces estamos reclamando eso, que OSEP se comprometió a muchas cosas, no nos aumenta, cuando hemos visto que ha aumentado tremendamente últimamente las órdenes, y a nosotros no nos aumenta a ese nivel. Estamos muy por debajo de lo que estaría correspondiendo a abonar una sesión profesional. ¿Esto va a restringir la atención como prestadores hacia la obra social o directamente ya no van a atender a pacientes de esta obra social? Y nosotros, desde el colegio, la propuesta fue que por el momento sería una idea la suspensión a partir del 1 de marzo de atender con OSEP, con la obra social OSEP, porque es con la que estamos teniendo problemas. Si bien hay otras que pagan mensualmente, esta cada tres meses, como te digo, y nos afecta porque vos viste la inflación, el costo, y no nos aumenta como ha sido el incremento tan grande que han tenido para los afiliados en cuanto al costo de las órdenes. Entonces, eso es lo que estamos negociando desde el colegio. Bueno, recordemos que esto a tres meses, la devaluación, ese dinero que lo ganaron en su momento, evidentemente, bueno, muy devaluado. Esa es la idea, ¿no es cierto? Que nosotros estamos percibiendo unos haberes que cuando nosotros lo tenemos ya es mucho menos de lo que vale la plata, por la situación que estamos ahora tan crítica socialmente, a lo que me refiero. A todo esto, recordemos que dentro de lo que es el ámbito de la salud pública, esencialmente, tienen previsto desarrollar una medida de fuerza, como lo vienen desarrollando desde enero a la fecha, todos los jueves, que es prácticamente que le quite de colaboración o brazos caídos para el personal de la salud pública de la provincia, porque, bueno, también, recuerden, este sector viene desarrollando este pedido de mejoras salariales, que no es de hoy. Recuerde que Salud, después de la pandemia, debió acentuar cada una de sus movilizaciones, sus pedidos, pero que evidentemente no ha tenido respuesta. Y si le complementamos con este presente económico, la situación es bastante compleja para este sector, que ya tiene más años inclusive en los pedidos
salariales, entre otras cosas, como carrera sanitaria y aspectos puntuales que tienen que ver con cada uno de los eslabones en la salud pública en la provincia de Catamarca. Te recordamos que el próximo 17 de febrero está previsto, se desarrolle el Festival de la Chaya y también lo que será la Gran Maratón. Esto en la localidad de La Puntilla, segunda edición, donde va a tener lugar, será en el barrio La Frontera, Casa Paterna de Efraín Agüero, a partir de la hora 12 del mediodía, a beneficio de la Capilla Virgen del Valle. La invitación para compartir y vivir este Festival de la Chaya y Maratón, segunda edición, acompañamiento del municipio de Tinogasta, profesor Agüero Edgardo y la Secretaría de Cultura y Educación del municipio de Tinogasta. Que somos parte de sus vidas. Gracias, gracias por formar parte de este periodismo independiente. Día por día noticias. El noticiero independiente de Tinogasta, Catamarca, Argentina. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? La semana sigue avanzando en medio de esta semana realmente cortita, luego del feriado extra, extra largo por carnaval. Miércoles 14 de febrero, en el Día del Amor, vamos a conocer juntos cómo se viene el tiempo en la Argentina. Mejoran las condiciones en la franja central, mientras tanto que en el norte va a seguir avanzando este cambio de tiempo con la chance de chaparrones, lluvias aisladas. En cuanto a la Patagonia, dos escenarios porque ingresa un nuevo frente frío que en un ratito les cuento. Nos vamos hacia el noreste litoral. Hubo cambio de las temperaturas máximas que van a estar un tanto tímidas si los comparamos a las jornadas anteriores, valores de entre 26, 27, 28 grados. Poca amplitud térmica porque la humedad va a ser la gran protagonista. Un día bastante húmedo con nubosidad variable y la chance de inestabilidad. Probabilidad de chaparrones, lloviznas, lluvias aisladas con mejoramientos temporarios. Viento este rotando hacia el nordeste para la franja central. Y de esta manera hablamos de un miércoles con paulatino ascenso de las temperaturas máximas. Vamos camino a los 27, 28 y hasta 30 grados con una linda amplitud térmica. En horas de la mañana, un ambiente fresquito, agradable, bastante lindo para ventilar los ambientes, condiciones óptimas para realizar eso, porque va a haber un remanente de la brisa del viento del sector sur luego de este frente frío. Hacia la tarde, un ambiente más cálido, más agradable. En horas de la tarde con el sol vamos a posiblemente llegar cerca de los 30 grados, con cielo despejado a parcialmente nublado, tiempo mayormente estable, al igual que en las provincias cuyanas, a dejar de lado el paraguas y a buscar nuevamente el protector solar porque les espera una jornada de ambiente cálido a caluroso, principalmente en la provincia de San Juan, con cielo despejado a parcialmente nublado, viento del sector norte, cambia nuevamente la circulación del aire y por supuesto hablamos de nuevamente un poquito más de humedad en el ambiente. Si nos vamos hacia el noroeste argentino, muchísima humedad y hablamos de la chance de inestabilidad, principalmente en la provincia de Jujuy, de Salta y parte de la provincia de Tucumán. Durante la primera parte, algo de inestabilidad, chance de chaparrones, lloviznas, algunas lluvias aisladas. Mientras tanto que en el resto de la región, a medida que avance la jornada, la inestabilidad se va a ir acrecentando con instantes de mejoras en el tiempo, por ende podrían estar cerca de los 28 grados de máxima, nuevamente con viento del sector este. Si nos vamos a la Patagonia, la mitad de la semana va a tener dos escenarios, un ambiente cálido a caluroso, con paulatino ascenso en las temperaturas máximas en la franja central y en el extremo norte, abarcando la provincia de Chubut, de Neuquén y de Río Negro, con máximas, como vemos en pantalla, cercana a los 30-32 grados, con cielo despejado parcialmente nublado, tiempo mayormente estable. La inestabilidad va a aparecer durante el día miércoles en el extremo sur, con la probabilidad de precipitaciones tras el paso del frente frío, descendiendo las temperaturas y dejando mínimas posiblemente invernales, con mínimas de entre 4 a 10 grados. El team invierno les encantaría seguramente estar en esta parte de la Argentina con máximas que apenas llegarían a los 14 o 18 grados. Pero les recuerdo, necesitan más información, los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y que nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Excelente jornada para ustedes y muchísimas gracias.
27 grados la temperatura actual en nuestro Tinogastán. Bueno, recuerden ustedes también que se espera para la jornada de hoy máximas de 31 grados, con alguna que otra nubosidad que pueda presentarse en las próximas horas, pero mayormente despejado. Para mañana con cielo parcialmente nublado, mínimas de 17, máximas de 35 grados. Mientras tanto, lo que va a ser la jornada del viernes, con mínimas de 19, máximas de 36 grados, y lo que va a ser ya la jornada del sábado, bastante elevada la temperatura, con mínimas de 19, máximas de 37 grados y con cielo mayormente despejado, según el pronóstico extendido para nuestra región. Vaya un agradecimiento muy especial a la gente que devolvió un perrito de una querida vecina de allá de Avenida Córdoba y que pudo encontrarlo nuevamente. No sé si en la salvedad de Teresa que agradezcamos a la comunidad por la devolución de ese animalito que era intensamente buscado. Como si también vayan los saludos ya sobre el final a nuestros amigos comerciantes, empresas y servicios, prestadores de servicios que están también en la tarea de sumarse en este 2024 de Día por Día Noticias. Estamos en el proceso ya de incorporarlos en cada una de las ediciones, puesto que, bueno, obviamente hay un trabajo previo para ello en la difusión comercial de cada uno de sus productos. Un abrazo grande también a Teresa Villanueva, que ayer estuvo cumpliendo años, en nombre de toda la familia. A César Andrés, también, que se recibió de la lista de sistemas. Muchas felicitaciones. Y también para el Chayita Herrera, que hoy está cumpliendo años. Están ustedes informados. Nos reencontramos mañana. Muchas gracias en la vuelta de Día por Día Noticias, ciclo 2024.